de la necesidad de las bandas de Magallanes por tener un espacio suficientemente, no sé, grande para que la gente los pueda venir a ver, no quedarnos en los bares, como ocurre en todas las regiones. Y este festival, gracias al Fondo de la Música año 2015, es ahora una realidad y de verdad no saben lo sobrepasado que estoy de emociones. Una gran iniciativa surgía de la asociatividad de las bandas existentes en Magallanes y es un gran estímulo el poder nosotros como Consejo de la Cultura a través del Fondo de la Música, el poder financiar esta iniciativa que le hace tan bien al desarrollo cultural, artístico, particularmente musical de Magallanes. La presencia de distintas bandas, estamos hablando de más de 40 bandas y solistas que se van a dar cita en este espacio, una especie de gusto magallánico, pero llamado Tolhueaike, que son los sonidos australes y que irrumpen aquí en un espacio público, comunitario, de reconocido arraigo en la ciudad de Punta Arenas como el Parque María Betty. Bueno, yo creo que cualquier espacio, en cualquier lugar que permita mostrar creación es bueno y se necesita, más aún si es financiado no del bolsillo propio, como nos suele pasar a los artistas autogestionados. También creo que en esta región en particular hay una cuna grande de artistas en muchos aspectos, en las artes plásticas, en las esculturas, en la música, y que por lo tanto eventos como este permiten de que uno pueda practicar la puesta en escena, pueda también invitar al público e ir educando también a nivel cultural. Genial que se haya creado esto, que el Fondo de Cultura haya apoyado en una instancia como esta. Son más de 40 bandas, uno pensaría que no existieran tantas bandas de música, pero sí existen, y el hecho que exista la apertura para dos bandas de Natales, que es Marcelo Sánchez y La Mórbida, igual es una grata alegría para nosotros, y esperamos que el próximo año haya muchas más bandas que se creen gracias a estas instancias de reunión. Así que Tolhueaike me parece maravilloso. Hay una cantidad de bandas, todos los chicos que han tocado, yo he quedado en sí mismo, que con la calidad del rock que hay acá. Es difícil, es región, hace frío, pero eso hace que las bandas sean mejores. Sí. Éramos 5 bandas ahí que andamos guayando y hoy día han demostrado que hay 80 bandas, todas buenas. No, pues hay que hacerla nomás, pues. Estamos acá y vamos a mandarle nomás. Y así será, pues. Rock nomás, pues. Puro rock.